a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Comenzando el 1, 2, 3, comenzando este mes maravilloso del Señor, este mes que nos tiene unidos a todos, unidos en oración, unidos en las bendiciones, unidos en todo lo que significa el amor, la paz, la unidad, la paciencia, el respeto, la alegría. Ah, esos dones maravillosos, esos frutos maravillosos que el Señor nos ha regalado y que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Siendo recordando en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro del Espíritu Santo y el libro de los cinco minutos del Espíritu Santo, que nos va ayudando en esta tarea difícil, pero con el Señor no es difícil, ¿no? Y mira lo que nos dice hoy día nuestro querido librito, y dice: con el Espíritu Santo se derraman en nosotros sus dones más preciosos, que nos hacen más dóciles para seguir sus impulsos, para ser menos esclavos de lo que nos hace daño y dejarnos impulsar hacia las cosas bellas y buenas. Y los siete dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Aquí nos está recordando, ¿ah?, esos dones que vienen y se derraman en nosotros, dice. ¿Para qué? Para que nos hagamos más dóciles, ¿ya? Y no ser esclavos. Preguntémonos hoy día, ¿esclavos de qué son? ¿Cuál es nuestra yayita más pegada que tenemos? ¿Ya? Esa podría ser la tarea de hoy día. Veamos, ¿cuál es mi yayita que me tiene esclavo, esclavo? Esclavo de la ira, esclavo del rencor, esclavo de la violencia, esclavo del egoísmo, esclavo de la impaciencia, esclavo de la tristeza, del pesimismo. Soy esclavo, que todo lo veo bajo ese prisma, que me domina, que no soy capaz de dominarlo. Entonces soy esclavo y dueño de Satanás y mío, pues me tiene esclavo a él, me tiene feliz ahí, me tiene amarrado. Y Jesús, por otro lado, me está diciendo, ojo, con este alimento, con esta palabra de Dios, me está diciendo, vamos, vamos, se puede, pero tienes que poner tu parte, yo no te puedo obligar. Ya, por ahí tanta gente que dice que todo lo que pasa, que cómo es posible, que el Señor, que Dios, que dónde está. Nos dejó libre, ya, y Él espere también que hagamos caso a sus indicaciones, a sus muestras de amor. Pero ahí estamos. Y mira, hoy día el Espíritu Santo nos ilumina en esta palabra que es de Él, en esta palabra que me muestra el camino y que me ayuda a salir siempre, siempre adelante. Y ahí está ese Espíritu Santo, que tú ya lo dijiste, que ya tú leíste, que ya tú, no me sé la oración, la tengo escrita, por ahí me dijo alguien. Bueno, lo que sea. Pero siempre que vamos a sacar la palabra de Dios, Señor, ilumíname, saca lo mío y ponte tú. Sí, y mira, hoy día una tremenda fiesta, pues, ¿ah? La fiesta de la Ascensión. Vamos a ver qué nos dice en los Hechos 1:9. Después de decir esto, que la promesa fue, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu que veíamos ayer, hoy día le dice: después de decir esto, lo vieron elevarse hasta una nube que lo ocultó de su vista. Cuando estaban mirando atentamente el cielo, mientras él se iba, se acercaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando el cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Palabra de Dios. El Señor ascensión, sube solo, creemos, ¿no es cierto?, que el Padre vino y lo estaba esperando. Y la fiesta de la mamita virgen es asunción,
¿Ya? Porque es Asunta, la vino a buscar, los ángeles, Jesús la vinieron a buscar. Pero Jesús no asciende solito con el poder de Dios a la casa del Padre, esperando mandarnos ese Espíritu que llegó, que lo tenemos y que nos hace vivir también. Así que hoy día, ya no busquemos a la muerte ni el mal. Jesús está vivo, está al lado tuyo, está esperando que tú le abras el corazón y las puertas de tu vida para guiarte por el camino de la paz y del amor. Era una tortuga que quería predicar y cada mañana se ponía a pensar qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz y miraba su enorme caparazón. Esto no me sirve para yo ser más veloz y mirando al cielo Jesús se dirigió, mira todo el peso que yo cargo sobre mí, y del cielo una voz le contestó: dame tu caparazón, dame tu caparazón. Sus miedos, su tristeza, su dolor, todos sus fracasos y sus faltas de perdón. Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí, porque siendo libre al fin seré feliz. Y aquella tortuga de un gran peso se libró, corría tan fuerte como nunca imaginó, y de aquel milagro predicaba sin cesar. Jesús me libró de un gran caparazón. Dame tu caparazón, dame.